back to my channel, and this video I'm gonna share with you guys two different scenarios for Dollar General, and this is gonna be only for Saturday, December the 16th. And this is gonna be using your coupon, your digital coupon that you have on your Dollar General app that is $5 on a purchase of $25. So yes, make sure to send this coupon to your account. So yeah, let's get started. In the first scenario, you're gonna be getting three of this Cottonelle bath tissue, and this week they are priced at $3.50. For this, you're gonna be needing three of these coupons. And if you guys have only two, you could use that digital coupon that we have. And for this, I'm not sure in which insert do we got this, but you could check that out, couponstamp.com. The other thing you're gonna be getting are the sodas. Those are the Coca-Cola sodas. They are priced at $3 for $10. Where are they? Here in the ad. Okay, there they are. $3 for $10. Then we have a digital coupon for $2. You're gonna get the Glade shampoo, and they are priced at $5. And we have a digital coupon for $2. You're gonna get the Mardi Gras napkins, and I'm gonna be doing this deal. I hope my Dollar General have this, because the last week I didn't find this on a Dollar General store. So if you guys haven't done this deal, when you purchase three of them, you save $3 instantly. So they are priced at $2. You're gonna be getting three of them. You're gonna be printing three coupons that they are 55 cents on the Mardi Gras website. So you're gonna be needing three of this. So the total for this is gonna be $31.50. So after they scan all your products, ask them if they could please hit total. And this is what I do every time I do an instant savings. So that way you could verify that your $6 instant saving came off. So your total should be $25.50. Then you're gonna put your phone number so your digits to come off. That's including your $5.25. Your total should be $20.25 after that $5.25. Then minus $4 in digital, your total should be $16.50. After that, you're gonna give them your manufacturer coupons that are $4.65. Your total back should be $11.85 plus tax. And this gets even better if you guys have these rebates. On Saving Start, you're going to be getting $2 for the Glade. Your total should be $9.85. Plus on Ibotta, you're going to be getting $2.25 for the Mardi Gras napkin. Your total should be $7.60, or only 76 cents each product, which is really good for all this paper products that you're getting. Or if you guys don't have the Ibotta rebate, you will be paying only 98 cents for each product, which is not bad either. In the next scenario, I did, if you guys don't want to get the Mardi Gras, I put this, the sparkle paper towels. So you're gonna be getting one of the Tide Pods. They are priced at $4.50. We have a digital coupon for $2. You're gonna get the sparkle paper towels. They are priced at $3.95. For this, you're gonna be needing to print on three coupons. That they are this ones, $1. So they are available to print on sparkletowel.com. Then you're gonna be getting the Cottonelle, and they are priced at $3.50. Like I mentioned before, you're gonna be using two of this, and if your digital if you want to, or using three of them if you have them available. That's $1. Then you're gonna be getting two of the M&Ms, and these are the holiday chocolate, so they are priced at $2 for $4. For that, we just got a coupon on your Red Plum December the 10th, and this is $1 on 2. The last thing you're gonna be getting is one of the chocolate, the Snicker chocolate bar, and they are 50 cents. They are in front of the register, and I needed to get filler to get up to my $31. So your total should be $31.35. After this, get all your products. Ask them if they completely hit total to see if your instant saving came over. That should be $6. Your total should come down to $25.35. Then you're gonna put your phone number so your digits to come out. That's included your $5.25. Your total should be $20.35. Minus $2 in digitals, your total should be $18.35. Then you're gonna give them your manufacturer coupon. Your total that is $7. Your total should be $11.35. Or $1.30 each product, which is not bad for all these paper products either. So yeah, guys, if you have any questions, comment down below, and I will see you back on my next video. Bye. Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les quiero compartir dos escenarios que va a ser para la tienda de Dollar General,
que es solamente para el sábado, diciembre 16. Y este va a ser usando su cupón de $5 en la compra de 25. Este cupón está en su aplicación de Dólar General, así que verifique que mande este cupón a su cuenta. Así que sí, vamos a comenzar. En el primer escenario va a comprar tres de este papel de baño de Cottonelle. Esta semana están en oferta a $3.50. Estos son los que traen 12. Así que está muy buena oferta en estas. Yo en personal lo voy a tratar de hacer. Espero en mi tienda de Dólar General tengan todavía para el sábado. Así que van a estar a, como les dije, están a $3.50 el cupón digital de $1. Si es que quiere usar un cupón digital y dos de ellos, o si tiene los tres de estos, use estos tres. No estoy segura en qué librito salió, pero chequeé en Coupons Transdecan para este cupón. Como les dije, va a usar tres de ellos. Va a agarrar las sodas de Coca-Cola. Estas son las que vienen de 12 en el paquete. Están a 3 por $10. El cupón digital es $2. Va a agarrar un champú del Glez. Este está a $5. El cupón digital de $2. Va a agarrar las servilletas. Las servilletas de Mardi Gras. Estas son las que todavía está la oferta. Si es que no sabe, todavía está la misma oferta de cuando compra 13, ahora $3 instantáneamente. Así que por eso en mi video anterior les dije que sale mejor si quiere hacer esta compra de papel de baño junto con algún otro ahorro instantáneo. Es mejor esperarse hasta el sábado para usar ese cupón de $5 en 25. Como les dije, estas están todavía en la misma oferta. Cuando compra 13, ahorra $3 instantáneamente. Así que va a comprar 3 de ellas a $2. Va a imprimir 3 cupones de estas en MardiGras.com. Si no sabe cómo imprimir estos cupones, tengo un video en mi canal. Así que chequeé ese video. Para ese video son para imprimir los cupones que son estos de Sparkle. Pero es lo mismo de cómo imprimir estos cupones. Así que si no sabe cómo imprimir esos cupones, chequeé mi video de ese. Y esto es lo último que iba a comprar para este escenario. Su total esto va a ser $31.50. Después de que hagan escaneado todos sus productos, pregúnteles si por favor le puede imprimir total. Eso yo es lo que siempre hago cuando compro productos que tienen ahorro instantáneo. Así que yo quiero verificar que mi ahorro instantáneo se descontó, que van a ser $6. Su total va a ser $25.50. Después de ahí se va a descontar sus $5 de 25. Su total le bajará 20.50 y $4 digitales. Su total le bajará 16.50. Después del último le va a dar sus cupones de papel que son para las servilletas y el papel de baño. Su total va a ser a pagar 11.85. Después en Safe Star va a recibir $2 por el champú. Su total va a ser 9.85 o 98 centavos cada producto. Y si es que tiene todavía su reembolso en iBottom. Yo todavía lo tengo porque todavía no las he comprado, no las he encontrado en mi tienda de Dólar General. Pero ojalá y esta semana sí las encuentre. Así que va a recibir $2.25. Total va a ser solamente 7.60 centavos después de sus reembolsos. O 76 centavos cada producto. Que es muy muy buena oferta para estos productos de papel. En el otro escenario les hice por si no quiere comprar las servilletas de Mardi Gras, o si es que ya la hizo y quiere comprar estas. Así que va a comprar 3 de ellas a $3.95. Y para estas va a imprimir 3 cupones de $1 en uno. Que son estos. Que estos están disponibles para imprimir en SparkleChild.com. Y aquí también se va a ahorrar $3 instantáneamente cuando compra 3. Esta oferta termina hasta diciembre 23 del ahorro instantáneo. A lo mismo con este. También termina hasta diciembre 23. Pero este le sale súper mejor esta semana. Porque está como ve. Están en oferta. Muy buen precio. Así que como le dije, va a comprar 3 de ellas. Lo otro que va a agarrar 3 de los productos de Cottonelle. Están a $3.50. Va a usar 3 cupones de los que mencioné en escenario anterior. O el cupón digital. Va a agarrar unos Tide Pods de $4.50. Hay cupón digital de $2. Va a agarrar 2 de estos de los chocolates de los M&M's. Están a 2 por $4. Esta semana recibimos un cupón en el Red Plum de diciembre 10 de $1 en 2. Por último va a agarrar un chocolate. Esos están enfrente de la registradora cuando va a pagar, que son de 50 centavos.
Así que el total de estos productos van a ser 31.50, con 31.35, perdón. Después de que hayan escaneado todos sus productos, pregúntele a la cajera si por favor le puede oprimir total para verificar que su ahorro instantáneo se descontó, que son $6. Su total le bajará 25.35. Después de ahí, su cupón de $5.25 se va a descontar, va a bajar a 20.35 menos $2 de digital, van a ser 18.35. Al último le va a dar sus cupones de fabricante, que van a ser los que imprimió, van a ser $7. Su total a pagar va a ser 11.35 o $1.03, que no está nada mal también por estos productos de papel. Así que eso es todo por este video. Si tienen alguna pregunta, no duden en comentar. Gracias por ver y los veré en mi próximo video. Adiós.